Hola, soy Nahuel de Barto en Argentina. Hoy vamos a hablar sobre las fijaciones, pero no como vimos en el primer video, las distintas gamas, sino ya la comparación entre los dos estilos de fijaciones que nosotros podemos tener, que son la Reflex y la EST. ¿Sí? Esto va a estar más de la mano de el tipo de tabla que nosotros tengamos y qué sistema de anclaje tengan a la misma, y van a tener diferencias en cuanto al uso de la fijación y las prestaciones que podemos esperar de ellas. Nosotros lo que vamos a ver es en las bases de las fijaciones donde se encuentra la primera diferencia. Tenemos las Reflex, que llevan disco, y las EST, que es una tecnología exclusiva de Barton, que ya no lleva disco sobre la base y es compatible únicamente con el sistema ICS de Infinite Channel System o de canal de Barton. ¿Sí? Vamos a hacer una comparación entre ambas para que ustedes sepan cuál es la diferencia principal. Obviamente se ve muy fácil que una fijación de EST tiene los tornillos hacia afuera y eso permitió eliminar toda la base rígida de abajo de la fijación, lo cual nos permite ventajas de peso y flexibilidad de la fijación. Si nosotros enganchamos la tabla, imagínense que mis dedos son la tabla, nosotros al empujar podemos hacer presión en este sector, que eso con una fijación de disco tradicional al encajar los cuatro tornillos no permitía que se trabaje abajo de la fijación y empezaba a trabajar de la fijación para un costado o para el otro. Esos eran los dos extremos que teníamos antes. Barton, ¿qué hizo? Desarrolló un punto intermedio entre ambas tecnologías compatible con todas las modalidades de sistema de anclaje que hay en el mercado. Eso es la fijación Reflex, que como ustedes pueden ver por debajo de la goma, y no sé si lo llegan a apreciar, o por esta zona, está alivianado, ya está cortado, tratando de imitar a una EST, y lleva unos discos que no son como el disco tradicional, acá se los muestro. ¿Sí? Son unos discos particulares que, como pueden ver, tienen un canal en el centro, lo cual permite que el disco flexa. ¿Sí? Por eso se llama Reflex. Las fijaciones tienen reflejos. Y acá ustedes pueden ver que tenemos 4x4 para un sistema de tablas tradicional de 4 tornillos. El sistema 3D, que es para tablas Barton del 2013 para atrás y algunos pocos modelos del 2014. Y el 2D o de channel, que es el compatible con el canal, que es el sistema que vienen de anclaje de todas las tablas Barton del 2014 en adelante. La ventaja que tiene el Reflex es que, como habíamos visto con los discos, es compatible con cualquier sistema de anclaje de tablas del mercado, ya sea 4x4, 3D o el canal. Así que eso es todo, creo que puede quedar claro. Si tienen alguna duda, déjenos en los comentarios de abajo y con gusto se las responderemos. Muchas gracias.